Saludamos a los que nos están viendo a través de la radio, a través del internet. Gloria al Señor, que Dios les bendiga de una forma especial. Libro del profeta Amós, capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos, Dios, aleluya. Espero que usted se quede hasta el final, hermano, y se lleve el sermón completo. Cuando usted llega a un restaurante y le ponen el appetizer ahí, el aperitivo, usted no se va después que se come esa lechuga. Usted se queda a disfrutar el steak. Así que hay que... Dios nos está probando esta noche lo que estamos en este lugar. Dios nos ha congregado para una bendición especial a cada uno. Así que llévesela completa. Les dije libro del profeta Amós, capítulo 8. Vamos a considerar, amado hermano, el versículo 11 para la gloria y la honra del Señor. Cuando usted lo encuentre, dice un amén fuerte, hermano. He aquí vienen días. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Palabra de Dios. Levante su mano y dígale, Señor, que le hable en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque te hemos adorado y bendecido. Ahora te pedimos que nos hables con poder, Señor. Yo sé que no soy yo, Dios mío. Yo sin ti nada soy. Eres tú a través de mí, Señor. Este pueblo te ha cantado, Dios mío. Te hemos dado gloria, ahora te pedimos que nos des la palabra. Tú sabes, Señor, lo que tenemos necesidad. Tú sabes cuál es, Dios mío, el maná para este día, Señor. Por tanto, Padre amado, usa mis labios para tu gloria. Si hay enfermos, sana a los padres y a los amigos, Dios mío, sálvalos para tu gloria. Amén. Me ayuda a predicar con su alabanza, hermano. Diga al que está a su lado el tema, hermano. Hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Sabe que Israel rechazó reiteradamente los mensajes de Dios? Y las advertencias que él enviaba a través de los profetas. Dios, amado hermano, se cansó. Es por eso que Jesús, amado, nos pone una parábola acerca de los labradores malvados, que aquella villa muy hermosa la arrendó a unos, amados hermanos, labradores para que la cuidaran. Y cuando esperaba recibir el fruto de aquella viña, mandó a su siervo, dice la palabra, y a estos los golpearon, los maltrataron. Volvió a enviar otros siervos, los maltrataron, los mataron, amado hermano. Eso representan a los profetas que Dios les envió en su gran amor al pueblo de Israel. Se los enviaba de día y de noche, de tarde y de mañana. E Israel siempre rechazaba la palabra de Jehová. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Es por eso que Jesús lanza una exclamación, un clamor, hermano, frente a la ciudad de Jerusalén. Y le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? ¿Cuántos alaban la gloria? Dios, hermano, está cansado de ver cómo el mundo lo rechaza, de haber enviado a su propio hijo unigénito después de aquellos profetas y que el mismo hijo no lo recibieron, dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, todos los que están reunidos en este lugar, les ha dado potestad de ser llamados
hijos de Dios. Y por tanto, si somos hijos, somos también descendientes de Abraham por la fe. A su nombre, gloria. Dios, al ver tanto rechazo, Dios a veces tiene que permitir que se levanten estas situaciones en el mundo, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria? El mundo está asustado, no haya qué hacer. Y los hermanos que solo pasan viendo noticieros viven con miedo también. Miren más noticieros que la palabra del Señor. Ayer saludaba a un hermano, no me quiso dar la mano. De piecito, ¿qué de piecito, hermano? A su nombre, gloria. Dale un abrazo a su hermano. Dígale, yo te amo en el amor del Señor. Si a Egipto le estaba lloviendo plaga, allí en Gosén, el pueblo de Dios estaba tranquilo, hermano. Allá se oían los grandes alaridos de Faraón, de los egipcios. Y dice que ni un perro movió su lengua ahí en el campamento de Israel. Porque Jehová está con este pueblo. Las promesas de Él son fieles. Y si a alguno de ustedes le da coronavirus, le tengo buena noticia, que hay poder que Dios le ha dado a la iglesia. Hay poder contra el coronavirus. Hay poder contra toda enfermedad del diablo. A su nombre. Le doy potestad, dijo el Señor a los discípulos, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Es más, le doy poder, dijo el Señor, contra todas las enfermedades. A su nombre. Dios está probando a la iglesia también, hermano. Hay iglesias que solo predica poder y no cree. Empezando por el líder. Mi alma alaba al Señor. Es importante transmitirle fe al pueblo. Es importante decirle que el Señor no nos ha dado cualquier cosa. Es poder. Mire, 1:6, levanta la mano aquí, hermano. Mi alma alaba la gloria. ¡Hay poder en la iglesia! Mi alma te alaba, Jesús. Dios se cansó, hermano. Y por tanto, Dios dice que guardó silencio. Muchas veces en la Biblia Dios guardó silencio. En los días de Samuel, dice que no había visión con frecuencia. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Pero por qué escaseaba? Venían de un periodo de los jueces. Un periodo en el cual dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Un amado hermano, un periodo donde los mismos, dice la palabra, que Israel le decía al Señor: Señor, si tú nos libras, te serviremos. Y venía Jehová, les levantaba un juez y los libraba. Después de librarlos, le daban la espalda. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Jugaban con Dios, jugaban de esta manera. Y con Dios no se juega, hermano. Dios no solo te quiere por un ratito mientras pase el coronavirus. No, Dios te quiere 24/7 sirviéndole hasta que la trompeta suene. Si muchos están en la iglesia hoy, ¿por qué cerraron las fábricas? ¿Cuántos alaban la gloria? Congréguese, amado, demuestre al Señor que usted lo ama más que cualquier cosa. A su nombre. Hacían lo que bien les parecía. Dicen que le buscaban aflicción y luego le dejaban. Dios les levantó 5 generales poderosos de jueces ahí: a Gedeón, a Débora, a Barak, a Jefté, a Samuel, amado hermano. Y en esos días de Samuel, era el último juez Samuel, hermano. Samuel pasó a ser profeta. Samuel era juez, sacerdote y profeta. Hermano, en ese tiempo la palabra estaba escaseando y la lámpara de Jehová estaba a punto de apagarse. Cuando esto le está diciendo esto, es que la revelación divina estaba a punto de cesar por completo. Pero Dios tuvo misericordia. Dios dijo: no, me voy a revelar a Samuel. Allí está uno justo. Allá hay alguien que me busca. Allá hay alguien que me teme. Allá hay alguien que quiere más de mí. Allá hay alguien que se guarda. En los días de Jeremías, Jeremías llegó, hermano, a cansarse. Tengo 23 años de estarles profetizando, dijo Jeremías, mañana y tarde, y ustedes no obedecen. Así dice Jehová: serán llevados cautivos por mi siervo Nabucodonosor. Oiga cómo le llama Dios a Nabucodonosor. Que el diablo le hace los mandados al Señor. A su nombre. Van a ser llevados cautivos por Nabucodonosor y estarán 70 años allá cautivos. Guardó silencio el Señor. No había palabra de Jehová ahí en ese tiempo también. Pero amado hermano, a pesar de todas estas situaciones que se estaba levantando, hermano, Dios en su misericordia siempre lo restauraba.
Siempre levantaba al Señor profeta, o se cumplía el tiempo de del exilio y Dios lo volvía a traer. Porque con amor eterno el Señor nos ama. Con amor eterno el Señor ama a Israel. Con amor eterno Dios nos ama a nosotros. Miren los días de Saúl. Dice la Biblia que Saúl desobedeció y Dios lo desechó. Y guardó silencio el Señor. Saúl iba a consultar el Urim y el Tumín, iba donde el sacerdote, buscaba profeta. No había palabra de Jehová. A su nombre. No había palabra de Dios por ningún lado. Saúl desesperado. ¿Sabe qué es usted tener el silencio de Dios encima? ¿Sabe qué es, hermano? Que Dios no te hable. Mira los amigos, Dios está cansado de llamarlo. Ay, después, ven, ay, después, no reconciliar después. Y ahí está con ese después. Hermano, llega el momento donde Dios ya no te llama. Y ahí pasan los hermanos repartiendo tratados y a ti no te dan. Invitan a medio mundo a la campaña, a ti no te invitan. Pero gloria a Dios que a ti te invitaron. Es porque todavía estás en el plan de Dios. Es porque Dios te ama y te trajo a salvarte. A reconciliarte con Él. Israel tenía dioses ajenos y es lo que más le desagrada al Señor. Ver este mundo, hermano, entero adorando a criaturas, adorando dioses que por naturaleza no lo son. Mi alma alaba la gloria del Señor. Saúl llegó tanta la desesperación del rey que llegó a consultar una divina, dice la Biblia. Una pitonisa, hermano. Gloria al Señor, es terrible el silencio de Dios. Es terrible cuando Dios se cansa, amado hermano. Pero esta profecía de Amós dice: he aquí, dice el Señor, enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. ¿Sabe cuándo se cumplió esta profecía? Para Israel se cumplió terminando el periodo del profeta Malaquías. Malaquías fue el último profeta. Amado hermano, profetizó y Dios dijo: me cansé. Guardó silencio. Jacob vio una escalera desde el cielo a la tierra. Dios dijo: levánteme esa escalera para arriba. Se acabó la comunicación con la tierra. Levántenme esa escalera porque de aquí no va a bajar ni un ángel a esa tierra. ¿Cuántos alaban la gloria? Ni va a haber voz de Dios en esa tierra por 400 años. De Malaquías a Mateo, 400 años que Dios no habló. No hubo profeta, no hubo, así dice Jehová. No pasó nada. Entregó el Señor a ese pueblo ahí, al gobierno humano, donde sabemos que ahí aparecieron los macabeos, los persas, amado hermano, y otros gobiernos en los cuales Dios no habló. Dios guardó silencio. ¿Cuántos alaban la gloria? Pero pasando esos 400 años, pasando ese periodo, amado hermano, gloria al Señor, ¿sabe lo que sucedió? Dios le dijo a Gabriel, al ángel que está frente a su trono siempre, le dijo: Gabriel, vete ahora mismo volando. Bájeme la escalera, dijo el Señor. Te vas ahora mismo, que hay un sacerdote llamado Zacarías que le toca el turno ahora de entrar al templo a ofrecerle incienso. Ve ahora con presteza volando y dile este mensaje. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? Se acababan los 400 años, amado hermano, y descendió el ángel. Se paró a un costado del altar. Cuando lo vio Zacarías, se espantó y le dijo: Zacarías, no temas. Yo sé que estás viejo y tu mujer también es vieja. Yo sé que tu mujer es estéril, pero así dice el Dios de lo imposible. He aquí, yo te daré un hijo varón y le pondrás por nombre Juan. Y este será poderoso. Este hará volver el corazón de los hijos a los padres. Este enderezará lo torcido. Este me servirá. ¿Cuántos alaban la gloria? A su nombre. Se rompió el silencio. Se rompió el silencio con esta profecía. Amado hermano, Zacarías le dijo: ¿cómo sé que tú me estás diciendo esto de verdad? Por cuanto no has creído. Bendiga a los incrédulos que hay aquí a veces. Que Dios nos ayude, dígale: ayuda mi fe, Señor, para creerte. Y le dijo: por cuanto no has creído, vas a quedar mudo hasta que nazca el niño.
Gloria al Señor. Amado hermano, se rompía el silencio. Gloria a su nombre. Nosotros somos privilegiados, amado hermano. Mire que en ese periodo de silencio, ahí estaba la Torá. Físicamente ahí estaba el libro, pero no había Espíritu de Dios. A su nombre. Nosotros somos privilegiados que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Cristo dijo: yo me voy, pero no se quedarán huérfanos ustedes. Les enviaré otro consolador para que esté con ustedes, para que los consuele cuando estén tristes, para que, aleluya, les dé poder, para que los guíe a toda verdad y a toda justicia, para que les enseñe todo lo que yo les he hablado. No estamos solos, dígale que está a su lado. No estamos solos, no estamos solos. Y así se rompió el silencio. Luego se rompe a través de lo profético con Juan. Juan lo rompió diciendo: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora bien, el cumplimiento de esta profecía de Amós para el pueblo gentil será inmediatamente el Señor arrebate a la iglesia. Cristo levanta a los redimidos inmediatamente. Amado hermano, el Espíritu de Dios ya no brega con pueblo gentil aquí abajo. Se acabó la oportunidad. Los que se fueron en el rapto, gloria a Dios por ello. Pero inmediatamente la puerta para el pueblo gentil se cierra. El que estaba dentro del arca se fue y el que andaba de vacación se quedó. Eso puede ocurrir esta noche. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Las señales se están viendo y la iglesia tiene que estar apercibida. La iglesia tiene que estarse llenando de Dios. A su nombre, gloria. Inmediatamente la iglesia suba. La humanidad, ay de la humanidad, comenzará a buscar esta palabra que dice, comenzará a buscar de mar a mar, de norte a sur, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Buscarán a los predicadores, no estarán. Simiente de paz, cerrada. Manantiales de vida eterna, cerrado. Gloria, aleluya. La iglesia ya de gente de Jamaica, cerrado. No hay más predicaciones. Se acabó la oportunidad. Alabado sea el Señor, porque Cristo se llevará a este pueblo a gozar con Él por toda la eternidad. Vienen días, dijo Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. ¿Sábelo, Señor, por qué pone de ejemplo estas dos cosas? Porque usted puede vivir sin carro. Puede vivir sin casa, en cualquier lado se acuesta, en un cartón. Puede vivir sin mujer, sí. Sin marido, pero sin comer no vive. Y sin agua no vive. Enviaré hambre a la tierra, dijo el Señor. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Mire, usted puede trabajar esas 12 horas en la construcción. Usted viene y quizás no comió en el día, hermano. Usted anda que se come a medio mundo. Hasta anuncios hacen ahí que cuando alguien anda hambre se convierte en un monstruo. A su nombre. ¿Por qué, hermano? Porque, aleluya, hermano, usted se puede comer un chip, una golosina. Eso no le va a saciar el hambre. Si anda sed, usted se puede tomar una horchata, un vaso de fresco, un juguito artificial, pero no le quita la sed. Usted necesita agua fresca. Y en esos días de la gran tribulación, ahí habrán un montón de falsas religiones que lo que están repartiendo ahora mismo son golosinas. Porque la iglesia que tenía la palabra verdadera se fue. A su nombre. Montón de religiones que lo que hacen es entretenerlo nada más mientras le pasa el hambre. Entretener a la gente. Tenga cuidado que hoy en día lo que más ha entrado al evangelio son predicadores que no son predicadores de la verdad, son psicólogos, son motivadores, son alabados. Y le voy a ir más fuerte con esto. Son, amado hermano, manipuladores.
La gente estudia, hermano, cómo tratar la mente de un ser humano. Y usted entró con la cartera llena y sale con la cartera bien vacía. Y no sembró en buena tierra, sembró en tierra mala. ¿Cuántos alaban la gloria? Y los que más han entrado son psicólogos, manipuladores, amado hermano, motivadores. A su nombre. No le hablan la palabra de Dios, le hablan motivación. Despierte el campeón que hay en ti. Mi alma alaba al Señor. Mis tiempos mejores vienen para ti. Mi alma alaba al Señor. Y lo que más ha entrado son pitonizos también. No son profetas de Dios, son pitonizos. Que andan averiguando la vida suya para profetizarle. ¿Qué anda diciendo? Así dice el Señor. Soñé, soñé y no han soñado nada. Son pitonizos, tienen espíritu de pitón. El Señor los reprende y se revuelquen esta noche. Porque aquí está el Dios de la palabra. Aquí está el Dios que desenmascara lo falso. Tengan cuidado a quien está escuchando en internet ahora, hermano. Porque lo que está repartiendo son golosinas. Gloria al Señor. Y de esa golosina van a traer a algunos predicadores y las traen a las iglesias, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria? Queremos palabra de Dios, palabra que nos cambie, palabra que nos prepare para el rapto de la iglesia, palabra que nos diga, hay que vivir en santidad si queremos volar con el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de su santo nombre en esta hora? Hambre y sed viene para esta tierra. Pero aleluya, cuando eso suceda, la iglesia se habrá ido. La iglesia habrá volado con el Señor. Y gloria a Dios por los amigos que están esta noche aquí. Porque sé que si están acá vinieron con hambre. Vinieron con sed. Gloria al nombre del Señor de oír palabra de Jehová. Y el Señor la puerta todavía la tiene abierta para ti, amigo. La puerta está abierta para ti, amigo. Y el Señor te trajo a salvarte para la gloria de su nombre. Gloria a su nombre. Póngase de pie el pueblo. He terminado con el mensaje. Él sus vidas domina, sin saber que a las puertas está. Que se oiga, Jesús viene, Jesús viene. Tierra vendrá. ¿Dónde están los amigos? Y con él. ¿Dónde está el que se va a reconciliar con el Señor? El llamado es para ti, no esperes. Corre al Señor, el altar está abierto. Hermano Vinicio, que entone ese canto que dice: siento yo su mano y ministramos a estos enfermos.
Solo 5 enfermos hay, hermano. Si usted tiene fe para ser sano, pase al altar. No importa su diagnóstico. Aquí junto a los pastores vamos a ministrarle sanidad en esta hora. Comience, hermano Vinicio. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a ungir estos hermanos que están pasando, pastores. Oh, mi alma, gloria del Señor. Sí, Señor. La más clara. Espíritu de Dios, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí como cuerpo de Cristo que somos. Oigo yo. Estamos sanos, Señor. Estamos sanos porque tú llevaste la enfermedad. Levante su mano así, hermano del Señor. Y diga gracias, Señor, porque tú me sanas. Espíritu Santo, refrendo tu enfermedad, Dios mío, hermano. Y vasaya, basanda, lema, irio de gloria. Declaramos el milagro ahora mismo por la palabra, Espíritu de Dios. La más cruel enfermedad. Adora, le adora, le adora, le adora, le adora. Reprendemos toda enfermedad de estos cuerpos, Señor. Declaramos el milagro por el poder de la palabra. Todos declaramos el milagro por el poder de la palabra. Tú que te cuerpo, Señor. Adore, pueblo, adore, levante ese canto al Señor. Sí, Señor, aquí está su mano. Aquí está su mano. Aquí te está tocando. Hoy te va sana de este lugar, hermano. Hoy te va sana. Y Rabacaya, va, santa de Manzoca. Lleva santa de Manzoca. Recibe milagro. Recibe tu milagro en el nombre del Señor. Que me dice. Santa Lema y Rabat.